Reiteradas quejas de deficiente atención en clínicas y hospitales, así como carencia de medicamentos y equipo médico en el sector salud del estado, enmarcó la comparecencia del secretario de Salud de Tabasco, Juan Antonio Filigrana, ante el Congreso local. Diputados locales en el recinto y médicos que realizaron una manifestación de bata blanca frente al Congreso externaron que este sector está colapsado y urge darle una solución, pues se afecta directamente a la población que requiere atención médica. Incluso Filigrana Castro reconoció otro problema: el robo de medicamentos de los almacenes de hospitales y centros de salud, así como la afluencia exagerada de pacientes de estados vecinos, elementos que se suman a que se encuentre entrampado el sector salud tabasqueño. También en 2016, el sector salud tendrá un decremento del 10% de su presupuesto, en comparación al modificado de este 2015. El funcionario tiene la esperanza de que se incremente el presupuesto y para ello se realizan las gestiones para lograr una mejor operación de los servicios de salud. Juan Antonio Filigrana acudió al Salón de Plenos del Recinto Legislativo para explicar el estado que guarda el sector salud como parte de la glosa del tercer informe de gobierno. El titular de salud en Tabasco explicó a los legisladores su solicitud a la Secretaría de la Contraloría del Estado para efectuar 8 auditorías para conocer el monto y los presuntos responsables de la sustracción de medicamentos de almacenes de diversos hospitales y centros de salud, delito que acreciente el problema de escasez de medicinas. Dijo que el estado de Chiapas le adeuda a Tabasco cerca de 150 millones de pesos por concepto de atención de pacientes chiapanecos por la portabilidad del Seguro Popular en diversos hospitales de alta especialidad y generales. Es preocupante el adeudo, consideró el compareciente al señalar que ya estableció pláticas a nivel central con la Secretaría de Salud Federal para que se le cubran estos recursos del Seguro Popular. El Congreso local fue eco de la investigación ventilada a nivel nacional en la que se describió la irregular atención que se brinda en nosocomios, la falta de equipo médico y medicinas del cuadro básico, y hasta la carencia de clima en quirófanos. Igual inquirieron la decisión tomada por el secretario de Salud de despedir a los médicos del Hospital de Alta Especialidad Dr. Gustavo Arrovirosa, Guillermo Morales y Micaela Saldaña García por denunciar las adversas condiciones en que funciona este nosocomio. Filigrana Castro calificó de desleales a los dos médicos y los acusó de revelar secretos, exponer a los pacientes y permitir el ingreso de representantes de medios de comunicación al área de urgencias, donde ni él ingresa. El secretario de Salud llegó al Congreso local en medio de gritos en su contra por parte de médicos que realizaban una protesta y exigían su dimisión al cargo, manifestación a la que se solidarizó el presidente del Colegio Médico de Tabasco, César Calderón Valencia. El personal médico inconforme que apoyaban a compañeros del Hospital Rovirosa se mantuvieron afuera en espera de la salida de Filigrana Castro, pero el secretario de Salud optó por salir por la parte trasera del Congreso local para evadir la protesta. El secretario de Salud del Estado, en su alocución, tuvo que ser interrumpido por el presidente de la mesa directiva, Javier Cabrera, pues se pasó de los 20 minutos que tenía para su explicación inicial, y tenían que empezar la sesión de preguntas de los diputados y las respectivas respuestas de su parte. Juan Antonio Filigrana Castro sostuvo que poco a poco hemos revertido la crisis de servicios de salud, con resultados que fortalecen a la sociedad tabasqueña. Con información de Roberto Barbosa, para Radio Fórmula Tabasco, Eduardo Nizor.